La ingeniera Gloria Rojas Cifuentes acompañó a la delegación de pesas de Cundinamarca que participó en los Juegos Nacionales. Realmente muy satisfechos, se nota el trabajo que se viene haciendo, los resultados pues los vemos a la vista. María se lució excelente, nuestra otra niña competidora también, pero queda un sinsabor y es el hecho de que nosotros traíamos 6 deportistas de Chía a Juegos Nacionales y desafortunadamente no hubo ese compromiso que debería tenerse con los deportistas y no pudimos traer a todo el grupo porque Indeportes Cundinamarca no autorizó que ellos viajaran en equipo completo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ellas 3, porque fueron 3 mujeres las que estuvieron en competencia, lograron figurar y lograron darle un buen resultado al departamento, si hubiera sido el equipo completo, hubiéramos tenido mejores resultados. Como dice el entrenador Wilson Ovalle, la unión hace la fuerza y desafortunadamente en deporte al departamento nuestro, a Cundinamarca, le hace falta que le duelan sus deportistas, que se den cuenta que el sacrificio, el esfuerzo que hacen estos muchachos día a día, dejando de lado su vida por dedicarse a una disciplina, en este caso tan complicada y tan de tanto esfuerzo como es el levantamiento olímpico de pesas, no tengan ese respaldo necesario para ellos asistir a unos Juegos Nacionales. Este es el sinsabor que me llevo el día de hoy, sin embargo, hicimos todo el esfuerzo por acompañar a nuestras niñas, se lucieron, es un trabajo de sacrificio, de esmero, de responsabilidad y a la vez sabemos que es una proyección para estas niñas a los Juegos 2020 donde sabemos que van a ser podio. Recalca la gerente del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía que se ha hecho un gran esfuerzo en el deporte formativo en el municipio. Bueno, nosotros como siempre se ha tenido un compromiso grandísimo, en el año 2012 iniciando administración fueron 20 deportistas, para ahorita Juegos 2015 tenemos alrededor de 44 y se suman algunos más, pero pues desafortunadamente el sinsabor de que no hay el compromiso por parte del departamento para poder enviar a todos los deportistas es lo que nos llena de mucha tristeza. Es un trabajo de años, un deportista no se hace en un día, un deportista se hace con muchísimo tiempo de esfuerzo y de constancia, de preparación, para que lleguemos a unos Juegos Nacionales que es lo más importante a nivel de Colombia en el deporte y poder mostrar el trabajo que hacen cada uno de los entrenadores en las diferentes disciplinas. Y que a última hora nos estén bajando del bus, como se dice vulgarmente, a muchos deportistas duele. Duele y desafortunadamente, pues ojalá con este cambio de administración que hay a partir de ahorita, de octubre 25, 26, la persona que llegue a la gobernación se fije un poquito más en el deporte del departamento, que le da muchísimos resultados no solo al departamento sino al país y donde está involucrado muy fuertemente Chía, porque nosotros sabemos que somos la reserva del departamento en muchísimas disciplinas. Entonces, ojalá algún día los dirigentes y todas estas personas que hacen parte del gremio deportivo les duela un poquito más y quieran apoyar un poquito más a los deportistas. Nosotros hemos dado granitos de arena desde el instituto, pero sabemos que lo hemos hecho con cariño y se notan los resultados. Entonces esperar que a futuro pues cambien estas políticas para el deporte y realmente se le dé el valor a los deportistas. Les duela que el deportista es un ser humano que deja de lado su vida por dar medallas a un municipio, a un departamento y a un país.